Buenas, aquí vamos a ver cómo conseguir todos los personajes y trajes del modo rayo, modo asalto de Resident Evil Revelation. Estamos por orden. El primero de Jill nos lo dan directamente. El segundo cuando conseguimos la primera arma especial. Y el tercero cuando acabamos la fase extra del barco fantasma. El primero de Chris nos lo dan directamente. El segundo de Chris al llegar al nivel 30 en el modo asalto. Y el tercero de Chris cuando conseguimos infligir 100.000 puntos de daño a un enemigo en modo asalto. Parker el primero nos lo dan directamente. El segundo nos lo dan al hacer 10 bonus en el modo asalto. Y el tercero a eliminar a 10.000 enemigos en el modo asalto. El Kane, el primero lo conseguimos al completar los capítulos 4 y 6 del modo campaña. El segundo nos lo dan al hacer S en todas las fases Sigma del modo asalto. Y el tercero al llegar al nivel 50 del modo asalto. Jessica, la primera, la conseguimos al completar todas las fases de Zanja del modo asalto. El segundo al completar todas las fases Sigma del modo asalto. Y el tercero al llegar al nivel 40 del modo asalto. Vamos con el Kane. El quinto este, el primero lo conseguimos al llegar al nivel 5 del modo asalto y el segundo al conseguir todas las armas especiales. El Raymond lo conseguimos al llegar al nivel 10 del modo asalto o Brian al llegar al nivel 20 del modo asalto. El Morgan lo conseguimos al hacer S en todas las fases Zanja del modo asalto. El Beltro lo conseguimos al terminar todas las fases de abismo del modo asalto. Rachel lo conseguimos al hacer un bonus triple. Y Hank al conseguir S en todas las fases de abismo del modo asalto. Estos son todos los personajes que se pueden conseguir mediante requisitos en el modo asalto. Y luego tendríamos dos que serían de descarga de contenido, que sería el alternativo de Rachel y el alternativo de Hank. En caso de Rachel sería, bueno, pues Rachel transformada con el virus Abyss. Y de Hank sería Lady Hank. Y nada, bueno, pues estos son todos los personajes para Resident Evil Revelation del modo asalto que se pueden conseguir de una forma o de otra.